Los libros se maltratan, ¿no? Donaciones de libros, hay gente que tiene muchos libros. Yo tengo libros que ya los tenía una vez y tal vez ya no tengo nada. One of the things that we found out was that as we recycle more, the trash goes down. We have to pay. Pasaron todo un año recolectando libros en sus escuelas, en los que construyeron una biblioteca ahí, con todos los estantes, todo lo construyeron ellos. Pero sí, ok, ¿por qué no podemos hacer eso en Tijuana? Donde realmente hay personas que... Igual intercambio, si tienes un libro y ya lo terminaste y otra persona tiene otro libro, o vas a una biblioteca y si los libros están en las condiciones, si son los dos usados, intercambio. Tangible a la vuelta de la esquina, por ejemplo, en la ciudad de Tijuana vive mucho porcentaje de indígenas mixtecos y zapotecos, y yo creo que nadie nunca se acerca a preguntarles cómo se dice hola o buenas tardes en su lengua, siendo que a todos nos gustaría que nos saludaran así, ¿no? De alguien reconocido, nuestro familiar. Y la cultura pues engloba lo que son los valores y actitudes, creencias. Si la fomentáramos, a lo mejor no hubiéramos recaído o podríamos salir de esta problemática social que estamos viendo, porque la cultura favorece, la falta de cultura favorece muchas veces a la soberbia, la intolerancia, muchas de estas cosas que pues hoy lo vemos como problemática social. Y a lo mejor si tuviéramos una cultura desde pequeño, de saber que es algo bonito, es motivo de orgullo, pues no existiríamos la problemática social que estamos viendo. ¿Sería para bailar? Ok, te metemos a, no a una escuela de danza, porque obviamente pues es muy difícil, pero por ejemplo aquí, incluso en la Lázaro, los talleres, o sea, no te cobran. Entonces una manera de conseguir esos grupos, no sé, ayudar en servicio, vamos a mandar una. Claro, para las personas, por ejemplo, ustedes están dando, ustedes son los profesores de esos niños, ustedes tienen más energía realmente que a lo mejor un profesor, ustedes van a tener más paciencia para un niño, porque aparte ustedes saben por qué lo hacen, no se van a meter a una situación por horas de estrés. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo muy bueno en los profesores es cuando les dan tareas, pero yo solo lo veo para Countries where they're losing their forests and there are not going to be any trees left. In the Amazon, they're cutting down thousands of acres a day of forests. It's going to change our planet because it changes the oxygen producing aspect of the plants and so forth. So saving the resources is important. And start teaching the younger kids. And then once you get your program established here, is there another high school like yours in town you could compete with? There are. So maybe your group can start, you know, saying, hey, last year we did, 10,000 pounds worth of recycling. How about we have a competition and see how much you can do next year? I would start small, start with something that you can control. Is that all that's in that building? No, you're saying the one that's next to you, like you're just entering, and you enter through this? Yeah, it's on your list, I think. Yeah. Different students are coming, first semester and second semester, they're changing all the time. So it might be harder to control that, but, yeah. Well, I didn't introduce myself, but, para todos, mi nombre es Gloria Lago, Asco Lavi. Y mi proyecto es Proyecto Verde. Yeah, well, if you have any, that's or anything, I'm also on the
Entonces, en el proyecto tenemos dos objetivos: uno es el reciclaje y otro es hacer más bonito el área que está atrás de mí. Y sobre todo para que sea un área verde en el que podamos entrar como alumnos, porque tenemos las áreas verdes pero que están cercadas. Pero eso sería un área verde, o bueno, no tan área verde porque no tendría pasto, pero sí tendría plantas. En el que podamos llegar y sentarnos. Bueno, esa es una parte del proyecto. La segunda parte es el aspecto de reciclaje. Entonces es más que nada todo lo que está diciendo aquí Charles. Pero lo que, bueno, nosotros lo íbamos a empezar en Bell, que es la idea que tenía, debería de tenerlo para toda la escuela, pero pues es mucho para cuatro personas. Entonces se va a hacer perfecto. Si esa leche se vence hoy, ahí se queda, ya no pasó. Y tú sabes que esa leche, aunque se vence hoy, tiene 2 o 3 días todavía de vigencia, pues la puedes utilizar. Entonces, para 60 con mayor razón, pues en unos sentados se la acabaron. Pero no la puedes pasar. Y el pan es igual. Entonces, a veces es que se nos queda acá, pues sí, pero es que nosotros ya la ley dice que la ley aduanera, ¿no? Pero ahorita lo que tú me estás diciendo que está prohibido para ti, tú ve a una de esas de un dólar, no sé cómo le llaman ahora, es guardos, saldos, sí. Y hay un tecnicismo legal que si tú te fijas, todos los productos caducos de Estados Unidos los tienes en Calmax. Entonces, esas tiendas, por eso son más baratos. Todo lo que ya caducó allá, lo recogen allá, y ¿sabes cómo lo cubren? Hay una norma técnica que te dice que si tú colocas la etiqueta del producto, de lo que es, ¿sí? La descripción. Ajá, la descripción. Si tú le quitas a todos esos productos que venden baratos aquí, las tiendas reconocidas, le quitas esa etiqueta, vencido hace 20 días, hace 30 días, ¿y cuál es? Porque hay un tecnicismo legal dentro del área comercial. Que en un momento ahorita lo que tú dices, oye, ¿por qué no me lo dejas? Y yo sé, en reunión de todos, oye, congresistas o diputados, creo que si haces, así como le estás dando la oportunidad a Calimax que traiga productos que ya se vencieron y aquí los ponen en especial, creo que a las organizaciones civiles podrías manejar este cambio en el caso de la aduana. Porque yo nosotros tenemos años importando, cruzando cosas donativas. Y yo ya casi me hice experto agente aduanal y me he dado cuenta, oye, ¿cómo es que este eso sí lo puede hacer? Pues es que cubrieron así, se consiguieron este certificado y lo cruzaron. Porque te digo, yo una vez estuve comprando y dije, bueno, y esta etiqueta vencido hace 2 meses. Por eso muchas veces, oye, yo estoy comprando esto que en Estados Unidos sabe de este sabor. ¿Por qué aquí sabe distinto? Porque ya está, el chocolate ya está ya blanco, porque ya está vencido. Esas son las ofertas que aquí nos dan de productos vencidos, baratos, pero porque comercialmente hay una ley que dice, en el caso de aduana, necesita llevar una etiqueta de norma oficial. Se la pone sobre la fecha de expedición, la aduana, puede pasar. ¿Ya viste para qué sirven las normas? A veces la propia legislación. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en el día a día y en el operativo que en estar a veces revisando este tipo de leyes o de reglamentos, ¿no? Bueno, la idea es, tipo, porque el tiempo sí está, la idea es hacerlo dinámica. Hay algo que yo tampoco sabía. Antier, tuvimos una junta con, ahora sí, el jefe de profesor de Turbicero. Nos comentaba que ellos, digamos, tienen una política de apoyar con becas a niños que vengan de becas escuela. Usted que decías becas, por un lado. El otro es que esta escuela tiene el técnico en aduanas. O sea, tiene estudiantes que están estudiando sobre trámites. Entonces, una de las propuestas que nosotros traíamos era, ok, ellos tienen estudiantes que tienen que aprender cómo se manejan lo de la aduana. Bueno, ¿por qué no juntamos un grupo? Porque hay una situación, y lo que yo he visto en donaciones, que ustedes no tienen el tiempo de andarse hacia agentes aduanales. Y el otro es que, la verdad, ustedes es conseguir el donativo, llegas a la aduana, ¿me da chance? No, ok, hasta ahí terminó. Porque el vista a donar era, yo no sé quién eres, yo no te voy a ayudar, y si quiero es porque hoy me amanecí de buena, si no, no te ayudo. Entonces realmente ahí es una política informal. Pero nosotros con la aduana hemos propuesto, oye, mira, si hay estudiantes que estén estudiando esto, déjanos la oportunidad que esos estudiantes aprendan,
que vengan así a hacer su trabajo comunitario, y ese trabajo comunitario ellos le faciliten a las organizaciones, ah, esto se puede hacer, se puede dar la vuelta a la ley para que crucen eso, sí, ah, ellos no lo sabían, pero mis estudiantes van a aprender, les sirve de práctica y les sirve para solucionar ese problema a ustedes. Entonces, integrar un equipo de jóvenes que estuvieran trabajando en la aduana para el tema de donativos, para poderles facilitar, porque ustedes sabían, oye, tengo un convenio con la Lázaro Cárdenas en donde estudiantes en la aduana están ahí para facilitar los trámites de aduana. Oye, facilítame uno para que me esté ayudando cuando venga un donativo, ellos serían como agencia de donar. Te manda el joven para que te ayude. Hay un joven que ya está haciendo tu servicio, que pudiera apoyarte en caso de que